¡Apa! Vaca Mora, del Potrero, Becerrero, de Tuxtlilla, trono de Montarquesilla, o el caballo caballero, sin piquetes de avispero, me comí el panal entero, porque ya entendí la maña, la ciencia no me se extraña, sano crezco allá en la grama, porque oigo y veo el programa, y al que sabe, y al que sabe no lo engaña. Campo y milagro, luz y murmullo, te seduce y es tan tuyo. Agropecuario, produce orgullo. Patrones de tertulia en casa Julia, pues no que estaban de vigilia. No le hace, me espero, me espero. La otra noche fui de fiesta en casa Julia, se encontraba ya reunida la familia. Ahí tiene usted a Salvador Flores Rivera, que ayer cumplió un siglo, un día como ayer, 100 años antes nació Chava Flores, como decíamos ayer, en el barrio de La Merced. Pero dice, ¿por qué aprendió usted tanto de los panaderos y de los oficios que se ejercen en diferentes regiones de la ciudad? Dice, porque yo viví por todos los barrios, porque, decía él, y lo puso en su autobiografía, dice, creo que mi papá no pagaba la renta a sus horas. Lo dice en broma. Claro. Desde luego, para señalar también un poquito en sentido crítico, que su papá, siendo marinero, había quedado desempleado, en fin, y que tuvo que batallar un poco con la familia. Pero además hoy es Día del Compositor y les enviamos un abrazo afectuoso a todos los que escriben, componen y hacen música también. Isela Pacheco. Manuel Munguía, buenas noches a todo el público que nos sintoniza a través de la gran señal de Radio Televisión de Veracruz. Y efectivamente nos sumamos a las felicitaciones para todos los compositores, para las mujeres y los hombres que se inspiran, que escriben y que comparten con otros también pues su talento. Hay que reconocer también el esfuerzo y respetar, por supuesto. Y aquí en casa pues tenemos un compositor consentido, el de cabecera, el que escribió el tema de Veracruz Agropecuario, Manuel. Rafa Campos, saludos afectuosos. Abrazos, Rafa. Y aquí hay varios compositores en la comunidad, ¿eh? Sí. ¿Por ejemplo? Pues Manuel Vázquez, por ejemplo. También sí, es cierto, ¿verdad? Saludos, sí. Yo escribo, pero recados. Yo no paso de hacer décimas. Oye, ¿y quiénes serían algunos de tus compositores favoritos? Tres que te vengan a la mente. Gonzalo Curiel, Agustín Lara y Chucho Rodríguez, por ejemplo. Son de mis favoritos. Mm. Yo, Lara, coincido, José Alfredo Jiménez y el tercero lo voy a pensar un poquito durante el programa, ¿te parece? Bueno, Chava Flores podría ser uno, por supuesto. Y si usted quiere compartirnos su compositor favorito o alguno que le remita algo, pues llámenos, estamos en vivo en el 842-3500 con clave de larga distancia 228. Y si quiere saber algo acerca del bambú, pues es una buena oportunidad para que se comunique, Manuel, porque hay un especialista en el estudio. Efectivamente, el ingeniero Eduardo de César Telara, que se la sabe de todas en esta materia de bambú, sí. Instruye a otros, cultiva, orienta, en fin, organiza. Articula. Articula mucho, a muchas instituciones y personas, de modo que vamos a aprender algo más, porque ya hemos tenido la oportunidad y el gusto de convivir con él, de escuchar sus enseñanzas, sus orientaciones. Y hoy vamos a platicar acerca de varas de bambú. Exacto. Métodos de preservación de culmos o varas de bambú. Así que si usted quiere conocer más acerca del acero vegetal, tenga la mano desde ya donde apuntar, porque seguramente le darán recomendaciones que serán de utilidad. Vamos a conocer también algo acerca del programa Sembrando Vida, un programa de comunidades sustentables. En fin, y las secciones que usted ya sabe y conoce, el estado del tiempo, en fin, y lo que usted sugiera a través del 842-3500. Y ahí está la vereda tropical de fondo, a propósito de Gonzalo Curiel, Manuel, y te encargo al rato, amiguito Mario, algo de José Alfredo Jiménez para que no me ponga celosa yo, es cierto. Oye, Manuel, hoy sucedió algo muy lindo aquí en RTV, tuvimos la visita de un televidente de este programa, desde Chavarrillo vino Don Pino Ruiz Vázquez, él trajo una décima muy especial, Ana Laura tuvo la sensibilidad de recibirlo, de abrazarlo, de grabarlo, y más adelante vamos a compartir con ustedes esta linda sorpresa que a su vez nos abraza a todos los que integramos este equipo. Y queremos mandar un abrazo solidario a toda la comunidad de cafeticultores y en especial a la familia de don Ruperto Opoch, que ha fallecido el día de ayer y fue un gran inspirador
para hacer de otra manera el cultivo del café. Les enviamos un abrazo afectuoso y solidario. Descanse en paz. Precursor de la cafeticultura orgánica en el estado de Veracruz, un distinguido personaje de Coatepec. El Museo de Café que está en Coatepec precisamente fue idea original de él. Así que hoy va para don Ruperto Oposch esta emisión de Veracruz Agropecuario. Comenzamos con nuestra agrocartelera. Te invitamos al curso Comiendo la Diversidad Local, que se llevará a cabo todo el mes de enero, de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 3 de la tarde, en la Unidad de Humanidades de la Facultad Veracruzana en el Aula J9. Con teoría y mucha práctica reconoceremos a nuestra comida local. Cada experiencia, reforzada al conocimiento cultural, asociado al uso de los recursos biológicos comestibles, a través de visitas con productores, comerciantes y cocineros de la región. Para mayores informes, con Araceli Aguilar, al correo electrónico chilesyculturas@gmail.com. La Secretaría del Medio Ambiente y la Comisión Nacional Forestal te invitan a Recicla tu Navidad. Dale una nueva vida a tu arbolito. Llévalo a cualquiera de los centros de acopio de tu municipio, ubicados en los Chedrawis, Plaza Museo, Plaza Ánimas, Plaza Cristal y en los Superché de 20 de noviembre e Ignacio de la Llave. Será procesado y utilizado para generar composta, mobiliario público y señalamientos viales. La campaña es del 10 de enero al 14 de febrero. Para mayores informes en la Secretaría del Medio Ambiente al 817-7588. El Instituto de Investigaciones Biológicas te invitan a las exposiciones, conferencias y talleres La Biodiversidad Amenazada, que se llevarán a cabo del 17 de enero al 27 de febrero en el Centro Recreativo Jalapeño. La entrada es completamente gratuita. El CONACYT y el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico te invitan al Seminario de Periodismo Científico, que se llevará a cabo el 17 de enero. Para mayores informes, www.cienciaveracruz.gob.mx. Apiyauya te invita al Taller de Cultivo Orgánico en Casa, que se llevará a cabo el 25 de enero de 2 a 5 de la tarde. Para mayores informes, al 2291-614789. Tiene un costo de recuperación. Los Amigos por la Capacitación Agropecuaria y de Casilos te invitan al curso Principios Básicos del Ensilaje de Maíz, que se llevará a cabo el 27 de enero a las 11 de la mañana en la Asociación Ganadera Local de Miahuatlán. La entrada es completamente gratuita. Para mayores informes, al 2281-109924 o al 2282-184586. El Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico te invitan al curso taller Noche de Estrellas, que se llevará a cabo en las oficinas del COVEIDICET, ubicadas en la avenida Murillo Vidal, número 1735, en la colonia Cuauhtémoc, Jalapa. Para mayores informes, al teléfono 2286-885803 o al 2288-1383-65. Ligero y resistente, así es el bambú. Aunque puede confundirse con un árbol, el bambú es una hierba y es el integrante más grande de la familia Poaceae, la cual contiene gramíneas como el trigo, la avena, el maíz, entre otros. Algo que caracteriza al bambú es su rápido crecimiento. Algunos pueden crecer hasta 1 metro por día, y hay especies que pueden alcanzar una altura mayor a los 30 metros. El bambú es un recurso natural y ecológico, con un sinfín de aplicaciones, como material para construcción, como en la India. For a housing application, from starting with a roof, panels, flooring, doors, window, door frames, window frames. También sirve para crear instrumentos musicales y diversas artesanías. Artículos para cocina y accesorios. Tarros de bambú, taza, tequileros, alhajeros, bolsas de bambú, collar de bambú y, bueno, pulsera y algunos recuerdos que luego nos piden.
y dentro de los utensilios de cocina podemos encontrar destapadores, portavasos, entre muchas otras cosas. No en vano es un recurso sostenible con grandes aplicaciones, convirtiéndolo en una firme apuesta para el futuro que en muchos casos es ya una realidad. De bambú, me está diciendo el invitado, en fin, pues efectivamente el bambú es la neta del planeta, tiene muchísimos usos, hay una buena cantidad registrados y comprobados, y para platicar sobre todo de la preservación de las varas de bambú, hoy está con nosotros, ya escuchó usted, el ingeniero Eduardo de Cesarte Lara, consultor y asesor de cultivo de bambú y un buen amigo de este programa. Inge, ¿cómo está? Bien, bienvenido. Sí, Cecilia, muy bien, nuevamente con ustedes para compartir un poco de lo que muchos nos preguntan en campo. Sí. Sobre la preservación del bambú, porque se han encontrado muchos que dicen que el bambú se pica, se apolilla. Y efectivamente, cuando el bambú no es tratado adecuadamente ni cortado en su madurez, puede tener este tipo de problemas porque la plaga lo ataca. No se alcanzan a degradar los almidones que tiene y entonces es un atractivo para la plaga. Entonces, para eso tenemos que partir de que el bambú le demos, en primero, en cepa, una madurez que va a ser de los 3 a los 5 años. Es cuando el bambú está más fuerte, como se dice coloquialmente, al cuarto año. Pero adicionalmente tenemos que jugar, como se dice en Colombia, cortarlo con la fase lunar, que es en el cuarto menguante. Y todavía si nos queremos ir más allá, es alrededor de las 3 a las 4 de la mañana. Entre las 2 y 4 de la mañana es la hora crucial porque es cuando toda la parte que tiene de savia se encuentra en la parte baja. Entonces, bueno, tiene todos sus efectos, digamos que con la fase lunar. Pero si todo esto lo sumamos ya a darle tratamientos después de haberlo cortado con esa madurez y con esa fase lunar, bueno, pues podemos llevarlo a diferentes métodos que son naturales. Por ejemplo, ponerlos en agua corriente, que se estén lavando, ponerlos en humo, que se ahumen vulgarmente, ¿verdad? El humo es un, digamos, como un secado, contribuye al secado, imagino, ¿no, ingeniero? Es parte del secado, pero además contiene un ácido, el ácido que permite que el bambú sea rechazado. Ah, perdón, en este caso, la polilla. La polilla. Y de ahí nos vamos a los métodos químicos, que generalmente son con sales de boro. En la imagen vamos a estar viendo algunos, espero que nos vayan pasando, para que vean, por ejemplo, ese es un bambú que lo tratan en el río, lo cortan y en la medida que lo transportan se va tratando, ahí va perdiendo la savia y después se pone al secado. ¿En dónde hacen esto, ingeniero? Esto generalmente lo hacen en China, en donde hay grandes afluentes, están las grandes producciones de bambú en la montaña, los bajan a través de los grandes ríos y ahí los transportan. Muy bien. ¿Sí? Sirve de transporte y de tratamiento. Métodos ahí es otro que hacen generalmente para cuando se hacen muebles como los que tenemos aquí, ¿verdad? Que es a través de calor. Simplemente se sopletea con gas, con un soplete y se le quita toda la humedad que tiene y es un automático, ya lo está haciendo un tratamiento de preservación. Pero si adicionalmente le agregamos productos químicos, pues vamos a tener una vida útil más larga y muy prolongada de la vara de bambú. Ahí vemos, por ejemplo, ese es un tratamiento químico que es a base de bórax y ácido bórico, sales de boro, que generalmente van al 5%. Es decir, 2.5 kilogramos de bórax, 2.5 kilogramos de ácido bórico por 100 litros de agua. Y en función del volumen que tengamos, por la preservación que tenemos que hacer de varas, ese volumen nos va a determinar si lo hacemos en una tina, que puede ser algo que hagamos de manera hechiza o algo ya profesional, una alberca incluso, para estar tratando el bambú y estarlo comercializando. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Sí, ahorita lo que aparezca ahí, bueno, ahí es la forma de cómo se perfora el bambú, que se hace a través de una varilla para atravesar todos los nudos que tiene esa membrana para que cuando lo metemos a inmersión, en el caso de las sales de boro, pueda penetrar por ahí el líquido y todo por dentro esté impregnado de ese ácido. Y el otro, bueno, es cuando no queremos perforar la membrana, se hace con taladro en cada nudo, un pequeño orificio que es donde penetra el líquido y después se pone a secar. ¿Cómo en qué caso se toma una decisión o la otra, ingeniero? Eso es cuestión de criterio a veces de los arquitectos que lo ocupan ya para la construcción, que algunos dicen, bueno, para que tenga mayor resistencia no voy a modificar el nudo, la membrana que forma el nudo. Y entonces hacen las perforaciones.
En mi gusto y por experiencia, la perforación con varilla atravesando la membrana, que no afecta en nada la resistencia del bambú, es la mejor porque se impregna más uniformemente por la parte interna, pues, de la caña. Muy bien, y brinda más resistencia, así es, ¿no? Así es. Muy bien, seguimos conociendo estos métodos si de preservación. Si tuviéramos ahí más imágenes, por ejemplo, ahí es el mismo Boucherie. Para quien nos escucha por radio. Ese es el sistema Boucherie, es a través de presión, uh-huh, en donde las varas, bueno, pues ahí no se hace ninguna perforación, pero eso se tiene que hacer inmediatamente de haberlo cortado en un periodo de unas 10 a 12 horas, porque las células se cierran y entonces no permite el paso de líquido, ¿no? Uh-huh. Entonces entra por un lado, sale por el otro, generalmente se le pone un colorante para ver que ya cuando está totalmente atravesada la vara, dependiendo de 3 o 6 metros, que son las medidas estándares, ya queda totalmente impregnado con las sales de boro. Muy bien. Ese es el sistema Boucherie. Hay varios sistemas. Ese es el ahumado. Esas son grandes tipo horno, en donde abajo hay una tipo caldera, en donde se ponen especies de hierbas que hacen humo para que esté cruzando por toda esa cámara que es de ICB y entonces queda ahumado totalmente el bambú. Y es otro sistema de preservación que se tiene. Qué interesante. Eso ya es de manera industrial. Uh-huh. Y después, bueno, viene el secado, que tenemos ahí varias formas de secarlo. Se puede secar al sol, al aire libre, o se puede secar también a través de estufas, o se adaptan tipos invernaderos con extractores de aire que permiten que la humedad, para que finalmente las varas, que como ahí vemos, llegan a un porcentaje de humedad del 16%, que eso es lo recomendable, para que ya se puedan llevar a la industria. En el INECOL vi una vez que tenían como una estufa también para secado de maderas, imagino que también puede ser para el bambú. El mismo se puede utilizar para el bambú, exactamente. Aquí el detalle, bueno, va a ser lo largo, la longitud que tenga una vara. La medida promedio son de 6 metros, a veces para madera no son tan grandes, ¿verdad? Y se tienen que a veces hacer ese tipo de secadores a base de calor, ahora sí, adecuados a las distancias que son de 6 metros, de medida estándar, ¿no? Claro. Hay constructores, arquitectos que nos piden de 8 metros, ¿no? Ahí está una forma tipo solar, en donde entra el sol, se le pone un respiradero o un extractor, sacamos el aire caliente, ¿verdad? Sí. Y de esa manera está circulando hasta que se logra tener ese 16% de humedad ya en la vara. Muy bien. Estamos viendo esas técnicas, algunas son industriales y otras pueden ser también para el pequeño artesano que trabaja su bambú, para una menor cantidad de productos, ¿no? Y bueno, en la imagen anterior que acaba de pasar, ya ahí es cuando el bambú está seco, se lleva ya a embodegar a esa manera para tenerlo listo ya para la construcción. En México todavía no llegamos a tener características de este tipo. Colombia, Ecuador, es ir a una maderería como cualquiera de aquí de madera, pero allá de bambú. Y entonces encuentra uno de todos los grosores. ¿No? Costa Rica, los países centroamericanos nos llevan en ese lado la delantera. Tenemos un área de oportunidad, vamos a decirlo así. Es, definitivamente es un nicho de oportunidad que tenemos muy grande. Y bueno, hoy en día que estamos viendo también, hablando de todas las bondades que tiene, lo que sucedió en Australia, esos incendios, lo que sucedió en Brasil, bueno, pues no es otra cosa más que la deforestación que está dando el cambio climático, y el bambú ayuda a reducir todo eso. Ojalá y continuemos con los programas de reforestación que se han venido realizando a través de la Comisión Nacional Forestal, porque eso es lo que requiere el planeta en general, no nada más México, el planeta en general. Claro, exactamente, se requiere reforestación y el bambú ha dado muestras de ser por una su muy rápido buena crecimiento, exactamente. ¿Y cuántos usos están registrados, me decía? Alrededor de 3,400 registrados en el mundo. Muy bien, eso es un dato bien importante. Sí. Oye, ingeniero, entonces, bueno, para evitar situaciones con esta gente que se puede quejar, como decía usted al inicio, porque el mueble tiene polillas o plaga o algo que esté averiándolo, lo cierto es que la calidad de un mueble, en este caso, de un buen tratamiento del bambú, comienza desde el corte. Desde el corte, efectivamente. ¿No? Desde el campo, en la cepa, que tenga la edad de madurez para cortarlo y después darle ese tratamiento adicional. Y con eso podemos garantizar. En Colombia, por ejemplo, Pognotario hoy en día están garantizando las construcciones de vivienda por 50 años, wow, sin que tenga problemas de este ataque, pues, que se apolille el bambú. Y entonces, bueno, simplemente lo hemos visto en el conocimiento que nos van dejando nuestros ancestros en la fase lunar, si cortamos adecuadamente. Bueno, a mí me ha tocado ver casas en la Huasteca veracruzana de más de 200 años en el sistema Bajareque. Y ahí están, ¿sí? Y están en pie y siguen en pie. Lo único que le van cambiando es la pasta que hacen con el estiércol del ganado, la arcilla, el pasto que le ponen, y que lo van pintando ocasionalmente con cal.
Y ahí están. Y los otros que tienen más de 200 años también son aquellos que se encuentran abajo del fogón o del brasero, que es el nombre. ¿Por qué? Porque el humo, ¿verdad?, les está dando esa característica y los está impregnando, y eso rechaza el ataque del, en este caso, pues muy concreto, ¿verdad?, de lo que es la polilla, o se le conoce como polilla. Sí, de manera natural. Así es. Recuerdo también estas cabañas y estas casitas de, en Huatusco, que hizo don Rafael Guillamén, ¿no? Sí. También deben tener ya sus 10, 15 años, no, imagino, tienen más. Esas se construyeron por allá del año 98. Ah, o sea, aquí ya tiene 22 años. Wow. Así es. Así que, bueno, esos son ejemplos de que haciendo bien las cosas se pueden brindar grandes resultados. Esos muebles son un ejemplo, ¿no? Efectivamente. Artesanos de Monteblanco, por cierto, dicho sea de paso, sumaron su talento y les agradecemos siempre. El agradecimiento es permanente desde la producción del programa, porque justamente construyeron y diseñaron estos muebles para esta escenografía que no ha dado nada de guerra. Y en Monteblanco, mucho del tratamiento que aún siguen utilizando no es más que diésel con aceite quemado. Ajá. Lo mezclan y con eso curan de manera interna las paredes del bambú, y también dura muchos años. Muy bien. ¿Cuáles serían las recomendaciones, digamos, como obligadas, ingeniero, que tendrían que conocer los productores y los artesanos para hacer un correcto manejo del bambú? Bueno, la fundamental es la edad en la cepa, en campo, que tenga de 3 a 5 años la vara que se vaya a utilizar para llevarla ya al proceso, uh-huh, y que el corte se haga, si no queremos meter algún producto químico, todo, que lo hagan en la fase lunar menguante. Esas serían las dos recomendaciones fundamentales. Y después, bueno, hay muchos productos que hoy en día, por ejemplo, en las sales de boro adicionalmente le podemos meter algún fungicida, ¿sí?, para que en las épocas de mucha lluvia, pues también tenga ahí una forma de prevención del ataque de hongos. ¿Aplica cualquier variedad de bambú? Sí, para cualquier variedad, efectivamente. Muy bien. Y ahora mismo, por ejemplo, ¿existe alguna institución que esté brindando asesoría técnica para acompañar a los productores en esta, con esa información? ¿Alguien? Lamentablemente, como institución, ninguna. Mm. Hemos hecho todo el esfuerzo de que a través, por ejemplo, de la Facultad de Agronomía en la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Arquitectura, adopten esto ya como un cultivo, en el caso de agronomía, y en el otro como un material constructivo, pero con un tema obligatorio. La facultad, uh-huh, lo lleva, pero de manera opcional. Y hemos estado haciendo ahorita algunos intentos en Chapingo para que ya se pueda adoptar como una materia el cultivo del bambú en un estudio total y se pueda dar toda esta asesoría. Pero bueno, lo seguimos haciendo a través, por ejemplo, se encuentra Bambú Ver, nosotros en Bambú Sedel, y todos los compañeros que hemos venido haciendo todas estas asociaciones que nos han permitido traer los congresos que hemos hecho y realizado aquí en Veracruz y en México. Y bueno, hay varios compañeros que ya se han venido sumando a este grupo y que están abiertos, pues, a brindar esta capacitación, esta asesoría para tener un mejor manejo del bambú. Claro, justo esta gestión y esta articulación que usted y otros compañeros han logrado, pues precisamente pusieron a México en el foco internacional. El año pasado tuvieron... Hace dos años. Tuvimos el Congreso Mundial, es el 11º Congreso Mundial del Bambú. Uh-huh. Este año parece ser que es en Taiwán, es en septiembre de este año, es el 12º Congreso Mundial del Bambú. ¿Va a ir? Esperemos que sí, primero Dios. Dice nuestra productora que con mucho gusto lo podemos, ¿verdad?, acompañar. Con mucho gusto, vamos a hacer el intento y vamos a hacer lo posible por ir. Y digamos, derivado de esta ocasión que fuimos sede, ¿qué acuerdos se tomaron? ¿Qué se ha hecho? ¿Cuál es el...? Bueno, digamos, a los acuerdos de seguir motivando a todos los estados, a lo, uh-huh, que es la... Por ejemplo, ahorita en Campeche hay una sesión que está plantando 200 hectáreas, única y exclusivamente para producción de bonos de carbono, que esto es un tema mundial, que hay un pago simplemente por tener una plantación de este tipo. Uh-huh. Digo, está abierto a todo, pero en bambú en particular. Y lo que se requiere es tener simplemente áreas verdes que sean los pulmones del planeta. Uh-huh. En ese lado eso está haciendo. Por el otro lado, bueno, se está creciendo una industria. Ya Surbambú está instalada en Huatusco y próximamente con 2,000 hectáreas están plantando también en Campeche. Estará una industria más grande. En Puebla, bueno, pues está la industria de la cerveza de uh-huh, Atlixco. Y bueno, ha ido creciendo, no en la parte dinámica que nosotros quisiéramos, pero vamos avanzando. Claro. A paso lento, pero firme, vamos creciendo. Y es que, bueno, de frente a un planeta, exactamente, un planeta que está literalmente ardiendo,
pues requerimos conocer más este tipo de alternativas forestales que pueden contribuir muchísimo a la mitigación, a la adaptación y también como una alternativa económica y social para muchas personas, ingeniero. Sí, cuando tenemos plantaciones de bambú, los famosos bambusales, bueno, pues estamos hablando que en esas zonas, en la temperatura ambiente que hay en el exterior, es más elevada alrededor de 5 grados que lo que se hace un microclima claro. Al interior y la humedad que esto genera en ese microclima. Entonces sí. Eso permite tener garantía de agua y de oxígeno. Claro, qué bueno que exista la compensación de servicios ambientales también, porque pues, es lo menos que se puede hacer para motivar a los productores a que mantengan ese tipo de plantaciones. Efectivamente. ¿Cómo lo pueden contactar, Inge, para quien quiera más información de su trabajo? Claro que sí, en el 2281-549758, con mucho gusto ahí los podemos atender, o vía correo electrónico, sí, en edel-03@hotmail.com. Ahí estamos. Facebook, ¿no? ¿No? Sí, pero correo y teléfono, ahí con gusto, WhatsApp tiene tu teléfono. Muy bien. Podemos atender las dudas, las recomendaciones, las preguntas que surjan al respecto. Perfecto, y la producción del programa cuenta con los datos del ingeniero Eduardo de Cesarte Lara, que le agradecemos mucho su visita. Y antes de ir rápidamente, queremos preguntarle cuál es algún compositor de su preferencia. Mi hijo. Ah, claro, se llama Eduardo, también, Eduardo de Cesarte. Eduardo de Cesarte. Muy bien, pues ahí está la oferta del Inge esta tarde. Muchas gracias de nuevo. Pausa y regresamos. Que no entiendes de amor y que nunca has amado. Porque yo a donde voy hablaré de tu amor. El aire que respiro, el aire que respiras tú. Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte algo. ¡Ay, qué dulzura de melodía! Es una de mis favoritas de la vida. Gracias, Mario, por concederme esta alegría y por compartirla, por supuesto, con quien nos sintoniza en Veracruz Agropecuario, el Flaco de Oro, Agustín Lara, con esta pieza, Amor de mis amores. Pero el primer verso me fascina, poniendo la mano sobre el corazón, me parece una poesía completa en sí, tan solo esta frase. ¿Quiere usted compartirnos su autor favorito? 842-3500. Don Primitivo de Ciudad Mendoza ya se comunicó y nos dice que para él su favorito es Chava Flores. Nos pide que pongamos un poquito de Sábado, Distrito Federal, y saluda a Manuel Munguía por sus fabulosas décimas. Dice Manuel, te dice Don Primitivo, gracias, nos dice acá Manuel. Y yo quería dar mi tercer compositor favorito que me viniera a la mente, obvio, en estos minutos, y ya pensé en quién, en Marta Gómez, una chica de Colombia muy talentosa y que escribe cosas muy lindas. Si usted puede buscarla en redes sociales, Marta Gómez, seguramente puede que le guste. Y si no, dese la oportunidad por lo menos de conocerla, de abrirnos a nuevas propuestas artísticas. Eso es bien importante, es una gran oportunidad. Y si quiere, insistimos con compartirnos, llámenos 842-3500. Mientras nos contacta, escuchamos El Estado del Tiempo. Nos enlazamos hasta el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de Veracruz. Allá se encuentra el licenciado Raimundo Contreras, a quien saludamos con mucho gusto. Hola, Ray, buenas noches. Adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues el pronóstico sigue indicando las mismas condiciones para las próximas horas y para los siguientes días, al menos hasta el próximo sábado tendremos este mismo tipo de tiempo, con nublados por la mañana en la zona centro y sur, extendiéndose a la zona norte por la tarde o noche, además de nieblas o lloviznas, así es que hay que estar prevenidos por esta situación meteorológica. Y el ambiente también con poco cambio. Para el caso de la región norte, estimamos valores entre los 28 a 30 grados Celsius, en el caso de la región costera central, entre los 29 a 32, en el caso de la región montañosa central, de los 22 a 25 grados Celsius. En la zona sur, valores de los 29 hasta los 32 grados Celsius. Es que, pues, un ambiente templado, relativamente cálido en zonas de montaña, entre comillas cálido en zonas de llanura y costa, pero sí por la noche y madrugada, pues, seguirá el ambiente fresco a frío, sobre todo en regiones serranas. Posiblemente hasta el próximo domingo por la noche, ya prácticamente el lunes, estaría llegando un nuevo frente frío, pero bueno, ya lo estaremos comentando en las siguientes emisiones, ya que este frente, bueno, pues ha tenido variaciones en su intensidad. De momento se observa que podría registrar rachas
cercanas a los 70, 75 kilómetros por hora, pero repito, vamos a ir afinando los detalles en las siguientes emisiones. Y bien, pues es la información que tenemos. Muchísimas gracias, Ray, gracias a ti y a todo el equipo, que tengan una linda noche. Igualmente, hasta luego, buena noche. Chao. Gracias a nuestro compañero Jorge Monge, que desde el Centro de Redes Sociales de RTV nos reporta mensajes como los siguientes. Cornelio Ojeda Sánchez nos saluda desde Tala, Jalisco. También gracias a Manuela y a Oliva, que nos saludan desde Cosamaloapan. Dicen que todos los días ven este programa, que para ellas es magnífico porque las llena de aprendizaje. Muchísimas gracias. Y por acá también nos dice Chila Pérez de Tantoyuca. No, perdón. Anacleto Tenorio Cruz nos escribe de Chila Pérez en Tantoyuca y felicita a todo el equipo de Veracruz Agropecuario, dice que ahora mismo nos está sintonizando. Para doña Odilia Cruz de Melchor Campo en Espinal, que le pregunta al ingeniero de Cesarte si dentro del sistema de bambú se puede sembrar vainilla, vamos a preguntarle en unos instantes y en breve le contestaremos. Por ahora vamos del otro lado del estudio con Manuel Munguía, quien se encuentra listo con nuestro siguiente invitado. Adelante, Manuel. Muchas gracias, Isela. Continuamos y habíamos dicho que vamos a platicar de comunidades sustentables relacionadas con el programa Sembrando Vida y agradecemos la visita del ingeniero Randú Ortiz Herrera. Bienvenido. Muchas gracias. Coordinador territorial en la Huasteca Veracruzana. Así es, señor. Es decir, ¿el programa está dividido por regiones o cómo se ha hecho? Así es. Actualmente en Veracruz tenemos ya funcionando tres regiones: la región de Acayucan, la región de Córdoba y la región de Papantla, que es la parte del Totonacapan, en la que actualmente pues ya tenemos 60,000 productores, sembradores, tenemos 150,000 hectáreas y vamos por la cuarta región, que es la región de la Huasteca Veracruzana, con sede en Tantoyuca. Está, diríamos que, en proceso de formación este nuevo segmento territorial. Así es, bueno, pues la intención de estar aquí con ustedes en el programa pues es informar a toda la gente de la Huasteca Veracruzana pues que ya entramos, que ya estamos en el proceso de dar a conocer el programa de validación de los predios para que la gente se acerque y pues si cuenta con los requerimientos del programa pues participe con nosotros. Muy bien. Aquí nos indica lo siguiente: programa Sembrando Vida. Objetivo es contribuir al bienestar social de las y los sujetos agrarios en sus localidades rurales e impulsar su participación efectiva en el desarrollo rural integral. ¿Cómo se pretende lograr este objetivo? Sí, este es un programa sin precedentes y único a nivel mundial en el que se están atacando diversos objetivos. Bueno, primero que nada, estamos entrando en el tema del tejido social. ¿Por qué? Porque estamos arraigando a la gente para que no tenga que emigrar, para que tenga un trabajo en su comunidad y también estamos atacando la cuestión de la producción agrícola. México tiene un déficit muy grande en cuanto a producción de agricultura. Estamos importando muchos alimentos y de los más importantes, maíz, frijol, trigo y arroz. Entonces, uno de las vertientes es ese, que la gente ya deje de comprar lo que puede producir. Y la tercera, pues, es el cuidado del medio ambiente. ¿Por qué? Porque hablando de lo que estaban platicando, de los servicios forestales, bueno, pues también nosotros estamos contribuyendo con el tema de la reforestación porque nosotros tenemos un mecanismo donde vamos a intercalar árboles frutales y maderables junto con la milpa. Sí, aquí se indica que a las personas que se les va a, o se pretende contribuir a su bienestar, dice en sus localidades, eso es un asunto de arraigo. Así es, lo que se pretende es que todas esas comunidades que fueron desatendidas durante muchos años, bueno, pues ahora nosotros estamos yendo directamente ahí, pues para que la gente no se tenga que ir, porque uno de los problemas más grandes que tenemos, y eso ha desembocado en violencia e inseguridad, que ha habido mucha desintegración familiar. ¿Por qué? Porque el papá o la mamá se tienen que ir a otro lado. Ahora no. Ahora lo que el presidente está proponiendo con este nuevo modelo es que la gente se quede a trabajar ahí, en su comunidad, en su tierra, que no tenga la necesidad de emigrar. Por eso es que este programa pues maneja un pago de jornal. Papá, mamá y muchos muchachos que también así se van, es, ¿verdad? Y eso, y es, muchachas. Eso es un tema muy interesante porque Veracruz, al igual que muchos estados, tiene una tasa muy elevada en cuanto a edad de trabajadores en el campo. Si nosotros vemos
la mayoría de la gente que trabaja en el campo, pues ya son gentes mayores. El joven ya no le está entrando. Entonces, de esta manera, nosotros queremos jalar al joven y decirle que ahí hay un futuro. Entonces, el mecanismo de Sembrando Vida, pues va en cuanto a la capacitación también del joven, pues para enseñarle toda la dinámica y toda la propuesta que nosotros tenemos, pues para profesionalizar el tema agrícola en Veracruz. Hemos estado observando algunas imágenes, unas en campo, aquí una reunión y otros que parecen viveros. ¿Qué son exactamente estos trabajos? Sí, mire, nosotros por determinado número de sembradores hacemos lo que le llamamos CACs, que son centros de aprendizaje campesino, donde nosotros, bueno, edificamos por cada CAC un vivero. Nosotros manejamos un binomio por cada determinado número de sembradores, donde hay un técnico social y un técnico productivo. El técnico productivo, pues evidentemente tiene el perfil o la preparación propicia pues, por estar lo agrícola, para que nosotros ahí empecemos a aprender el oficio de la silvicultura, para que nosotros empecemos a producir nuestras propias plantas, y vamos desde las medicinales, árboles frutales, árboles maderables. Entonces, la gente está aprendiendo desde abajo, desde la recolección de semillas, y bueno, en el tema social, ahí en esos viveros, bueno, pues se da talleres de lectura, talleres de teatro, cosas que puedan enriquecer al productor, no tan solo en el tema agrícola, sino también en el tema social. Hay CACs donde ya se lleva a cabo talleres de música, incluso en el municipio de Villaldama, donde tenemos una importante presencia, bueno, ya ahí se llevó a cabo pues un congreso de Sembrando Vida, donde se presentaron pues gran cantidad de bailables, uh-huh, donde bailan los mismos sembradores. Hubo una muestra gastronómica, la verdad que se puso muy bien, y eso es lo que pretendemos. Dice usted que ese planteamiento es en muy buena medida una vuelta a estilos anteriores que se aplicaron en el extensionismo mexicano. Sí. Sí, el extensionismo no consistía nada más en decir, a ver, vamos a sembrar la tierra y aquí te doy un apoyo para que la cultives, sino que promovía todo eso. Muchas veces incluso nuestros compositores populares, de versos y guapangos y sones, en fin, hablan de temas que parecerían lejanos a ellos. Y dicen, ¿por qué ocurre eso? Porque tenían lectores. Hacían, aunque muchos incluso pasaron por analfabetos, no lo eran tanto, sino que estaban inmersos en esa dinámica. Suena bien todo eso de que, aparte de inducirlos a sembrar, los induzcan también a cultivar el espíritu y el conocimiento. Claro, por supuesto, y sobre todo en un estado como Veracruz, que tiene una riqueza cultural impresionante y que la debemos de detonar y que la debemos de dar a conocer a los demás y que la debemos de inculcar en los jóvenes, porque nosotros no tenemos la necesidad de copiar otros modelos. Uh-huh. Tenemos modelos propios y modelos que son muy admirables, pues principalmente para los mexicanos, pero también para el extranjero. Un extranjero cuando viene aquí quiere ver lo natural, lo endémico de acá. Entonces, eso también es lo que estamos impulsando en este tema de comunidades sustentables a través de Sembrando Vida. Y modelos que dieron resultado en su momento cuando se aplicaron y que generaron incluso periodos de desarrollo importantes en el país. Estamos observando algunas imágenes, algunas gráficas y tablas en las que nos indican quiénes van a participar. Por ejemplo, se va a otorgar apoyo económico a sujetos agrarios mayores de edad, dice. Sí, uh-huh. El requisito pues es que seas mayor de edad, que tengas un predio destinado al programa de 2.5 hectáreas, o sea, 2.5 hectáreas, y que lo trabajes. Por ese trabajo, el gobierno federal te va a pagar un jornal de 5,000 pesos mensuales, uh-huh, 4,500 en efectivo y 500 se van a un fondo de ahorro que se pretende que ese fondo de ahorro se destine para vivienda de los mismos sembradores. En su caso de que se lleguen a retirar del programa, se les da lo que es su ahorro. ¿Para qué? Para fomentar el ahorro también en el esquema este. ¿Y quienes tienen menos de 2.5 hectáreas? El programa nos marca que únicamente para los que tienen 2.5 hectáreas.
Para los que tienen menos hectáreas o tienen, hay gente que tiene más hectáreas, el gobierno federal está ofreciendo otros modelos como producción para el bienestar o diversos programas que van hechos a la medida de cada uno. ¿Por qué 2.5? Porque nosotros tenemos en este esquema, estamos aplicando dos métodos, uno que se llama MIAF, que es método intercalado entre árboles frutales, y uno que se llama SAF, que es el sistema agroforestal. Y ya tenemos un diseño para que esa unidad de producción sea autosustentable y sea muy rentable. Por eso es que las 2.5 fue una medida que se sacó de acuerdo al proyecto que nosotros tenemos de desarrollo, porque este es el inicio del programa, pero el presidente está viendo muchísimo más allá. Se va a sacar la marca Sembrando Vida, muchas cosas. Pero si se observó... el asunto de la superficie, también se tomó en cuenta que hubiese ese tipo de tenedores de tierra que estaban a cargo de 2.5 hectáreas. Sí, por supuesto. Incluso hay gente que, por ejemplo, tiene una hectárea aquí y tiene otra allá y tiene otra media, las juntamos. Eso es. Ese es un dato importante, sí, porque muchos pensaríamos que tendrían que estar en una sola área, en una sola superficie. No. Las podemos juntar y eso es... muy natural. Yo creo que el 50% de la gente, sobre todo en la zona serrana, pues ahí es donde se pulveriza más la tierra y tenemos el famoso minifundio. Entonces, tienen un pedacito por acá, tienen otro pedacito por acá y pues bueno, lo juntamos y así pueden participar. ¿Pueden ser parcelas ejidales? Sí, claro que sí. ¿Pueden ser pequeñas propiedad también? Como, hay otro, había este... Aparte de los ejidos, había otras... de uso común. De comunidades. Bueno, ahí tendría que ser avalado por la autoridad en este caso, pues que es el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia, lo que es la autoridad. Y incluso pueden ser predios que son rentados. Por ejemplo, hay gente que está rentando predios. Sí, claro, la posesión puede ser a través de... por contrato de parcería. Ahí, a través de nuestros técnicos, nosotros estamos dando la asesoría para decirles cómo sí. Nosotros, a diferencia de otras administraciones, estamos buscando el cómo sí puedes participar y te puedes beneficiar. Es decir, no excluir, sino más bien tratar de incluir. Al contrario. Ahora dice aquí que las personas que pueden acceder a estos apoyos deben tener un ingreso inferior a la línea de bienestar rural. ¿Cómo se calculó eso? Sí, pues como dice el presidente, pues por el bien de todos, primero los pobres, ¿no? La línea del bienestar, bueno, es un cuestionario que nos mandan precisamente de la Secretaría del Bienestar, donde nosotros vemos y analizamos realmente quiénes son los que más necesitan este programa. Porque normalmente, pues este tipo de programas llega a los que no lo necesitaban y los que más lo necesitaban siempre se quedaban esperando. Entonces, ahora no es así. Ahora lo que estamos haciendo es, aparte de que tú presentas tus documentos, nosotros vamos a verificar a tu casa y a tu predio que sí lo necesitas. Vamos por los que más lo necesitan. Bueno, ¿dónde se pueden comunicar? ¿A dónde pueden llamar para enterarse más de los requisitos para participar de este programa Sembrando Vida, que busca construir comunidades sustentables? Sí, ahorita estamos 24 municipios de la zona norte del estado, pues casi toda la zona norte, desde Pánuco, Tantoyuca, bajando por este lado de Tamiagua, Naranjos, hasta Guayacocotla, Zacualpan, todos estos municipios. Sí. ¿Dónde nos pueden encontrar? Nosotros estamos yendo directamente a las comunidades. Pueden preguntar por nosotros con sus autoridades ejidales o con los agentes municipales, en los centros integradores del bienestar también. Y pues vamos a dejar un número telefónico a donde se puedan comunicar y puedan pedir información. Ya estamos en el proceso de integración de los expedientes de la gente. Yo los invito a que participen con nosotros. Ha pasado en otras regiones donde la gente, pues por desconfianza o cosas así, dicen, no, pues mejor espero a ver cómo le va a mi compadre y ya veo si me meto. La cosa es que como hay un presupuesto, pues ya después no los podemos meter. Por eso, ténganos confianza, participen con nosotros, acérquense. Que yo les aseguro que es una experiencia inolvidable y va a durar todo el sexenio. Vamos a estar pendientes entonces del desarrollo de este programa. Ingeniero Randú Ortiz Herrera, coordinador territorial de la Huasteca Veracruzana de Sembrando Vida, con este propósito de las comunidades sustentables. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Y ahí ya estaremos pendientes del avance y los resultados. Claro que sí. Conoceremos ahora un poco más acerca del uso del bambú en el mundo.
El bambú es uno de los cultivos más sustentables del mundo. No ha pasado de moda y seguramente no lo hará. Es uno de los materiales más versátiles que existen en el planeta. Se come, tiene propiedades medicinales y es perfecto para construir y decorar. See, I am a bamboo lover and as a professor of National Institute of Design, we want to spread bamboo to everyone, the whole of the world, that everybody has to use bamboo, love bamboo, and this conference is all about bamboo. And visiting here, I will represent my country, India, and spread this, that everybody has to use bamboo. Bueno, aquí atrás tenemos una geodésica en escala reducida en la que se está implementando una tecnología muy, muy especial de alto desempeño que son nodos patentados que antes la empresa Trimética usaba para resolver estructuras de grandes claros pero con tubulares de acero. Lo que estamos haciendo actualmente es cambiamos los tubulares de acero por bambúes rollizos, reemplazamos el acero por el bambú y estamos proponiendo pues una solución que es más sustentable, más ligera y más económica para resolver problemas de similar dificultad. Lo que hacemos es obtener un extracto del follaje de la planta. Normalmente las hojas en las plantaciones de bambú se desperdician o se vuelven parte de la materia orgánica. Lo que nosotros hacemos es recolectar estas hojas, secarlas y obtener este extracto y se incorpora en la fermentación. La diferencia, digamos, con las cervezas convencionales es la frescura que le da a la cerveza y por otro lado es la nota herbal que es muy presente en el retrogusto. El bambú es tan versátil que podría cubrir todas las necesidades de la vida cotidiana. Por ejemplo, te lo puedes comer cuando es un brote, puedes hacer medicinas con él cuando las hojas son tiernas, también puedes construir estructuras, puedes construir bicicletas, puedes hacer botellas, puedes tener una serie de productos que inclusive llegan a sustituir al plástico. Esto es un subproducto del bambú, ni siquiera es la madera. Entonces la versatilidad de la planta es infinita. Depende más la imaginación que realmente los límites del material. Resistente pero flexible, no ha existido planta que haya sido más utilizada que el bambú. No precisamente cambiar, simplemente es alternar con otros cultivos. Hay personas que, bueno, en este caso no se tiene la cultura todavía aquí en México de cultivar el bambú, pero sí invitarlos a que de todas las, a lo mejor disponen de una hectárea o media hectárea y bueno, ver ahí, pues plantar también ellos, que de una otra manera les sirva para algunos usos que ellos mismos pueden utilizar. Pero sí, bueno, o en este caso hacer su propio banco de propagación con las especies que puedan plantar. Entonces, pero no quitar definitivamente sus cultivos, ¿no? Entonces, alternar, tener diversificación de cultivos. Unas décimas para Veracruz Agropecuario. Hoy vengo a felicitar a radio y televisión, porque con gran corazón ha logrado prosperar y en 40 años lograr, primero en lo estatal,
éxito en lo nacional y hoy está día con día, gracias a tecnología, a nivel internacional. Hay por ahí una güerita que con Isela y Manuel desempeñan buen papel, además de ser bonita, en una acción altruista en la Huasteca, señor, desempeña gran labor en la zona marginada. Gracias le doy a esta chava porque arropa con amor. Un agradecimiento para Don Pino, que es un buen versador, y ahora sobre los temas del día. Cortando con precaución el bambú en un buen momento y dándole tratamiento, se amplía su preservación. Por otro lado, la acción de hacer las tierras rentables, sanas y más agradables, sembrando vida persigue. Si se hace bien, se consigue que también sean sustentables. ¿Me puedes repetir el penúltimo verso? El penúltimo, si se hace bien, se consigue. Si se hace sí, bien. Sí, claro, esa es la idea. Esa es la clave. Sí. Don Felipe de Jesús, Hipólito de Oluta, información del ingeniero de Acayucan de Sembrando Vida, es el ingeniero Randú Ortiz, 28-2103-9460 es el teléfono al que se puede comunicar, 28-2103-9460. Y nuestras compañeras Marisa y Consuelito tienen los datos por si quiere comunicarse nuevamente, con mucho gusto le dan la información de manera directa. Odilia Cruz de Melchor Ocampo nos preguntaba si dentro del sistema del bambú se puede sembrar vainilla. Nos dice el ingeniero de César T. Manuel que no es recomendable porque va a ser mucha sombra. Lo ideal, por ejemplo, si usted le interesa sembrar vainilla, pues un tutor posible podría ser el naranjo. Ah, muy bien. Y gracias también a desde Poza Rica, José Alfredo Galindo, desde Campo Nuevo, Salvador García, Elvis Díaz de San Andrés Tuxtla, Elizabeth Pérez de Pescados allá en Perote, gracias. Víctor Manuel Fernández y Arnulfo García Guerrero, conseguimos la información que nos están solicitando y la daremos a conocer enseguida. Don Primitivo Mendoza, deuda saldada, ahí está, sábado Distrito Federal. Está muy bien. Por eso nos despedimos, gracias. Buenas noches. Al puro fiado porque está la cosa que arde. Al banco llegan nada más para sacar. El que nada hizo en la semana está sin lana, va a empeñar la palangana y en el monte de piedad. Hay unas colas de 3 cuadras, las ingratas, y no falta papanatas que le ganen el lugar. Desde las 12 se llenó la pulquería, los albañiles acabaron de rayar. Que repicosas, enchiladas y sotilia, la fritanguera que allí pone su comal. Sábado Distrito Federal, sábado Distrito Federal, sábado Distrito Federal.